siempre al lado de nuestro gobernador provincial, que cada vez que le tocamos por dice presente. En el día de ayer pasó un pequeño fenómeno por acá, afectó 8 casas, esta sola destruida totalmente y las otras afectadas parcialmente. Varios daños en los palos, en árboles, pero trabajamos hasta altas horas de la noche y lo pudimos resolver todo con la brigada y la defensa civil, la brigada del ayuntamiento y la luz. Todavía no se ha restablecido totalmente, pero están trabajando la brigada de norte. Y nosotros pasamos un susto gravemente. Bueno, primero lamentando los hechos, la verdad es que vemos algunos desastres de familias muy pobres y por lo tanto la mano amiga del gobierno está presente en esta oportunidad para ver de qué manera nosotros comenzamos a auxiliar las personas que han sido afectadas. Ya tenemos que en el día de mañana viene la brigada del INVI, que ya vinieron a hacer levantamiento para comenzar a levantarle las casas a las personas que sufrieron, a la familia y también a los que parcialmente en las casas también tuvieron algunos deterioros. Nosotros, como siempre, pendiente a lo que pueda pasarle a nuestros conciudadanos, a todos los que viven aquí en la provincia de Duarte, para de esa manera buscar la forma de cómo estar presente con ellos y ayudarlos. Dios, que hizo mucha brisa ayer y tronó demasiado. Esa casa estaba media torcida y la brisa se la tumbó. Entonces aquí hay muchas casas que están en mal estado. Entonces, oye, el síndico ha tratado de ayudarnos, pero que no se le puede dejar todo nada más ahí solo. Tienen que haber gente que lo ayuden, entonces, oye, para poder trabajar con todos nosotros. Porque una sola golondrina no levanta temporal.